Hola, buenas tardes. Estamos hoy en el programa de Sabiduría y Misticismo con nuestros invitados, con el doctor Sergio Madrigal Guzmán, que es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara. También ejerce la medicina cuántica, lectura de memorias celulares, corrección de dismetría, acupuntura, biomagnetismo, muy interesante, aparte de que, bueno, estudió medicina y también ha sido partero, ¿no? Bueno, el título que nos otorga la Universidad de Guadalajara es médico cirujano partero. Qué hermoso. Yo creo que ayudar a traer vida es una de las cosas más hermosas. Sí, claro. Felicidades, doctor. Y aquí tenemos a nuestro invitado, Rodolfo Ramos, canalizador y terapeuta. Tú eres ingeniero, ¿no? Soy ingeniero. Ingeniero. Entonces, pues, son nuestros invitados. Vamos bienvenidos. A gracias. Bienvenidos. Gracias, doctor. Bienvenidos. Gracias, bienvenidos. Bienvenidos, amigos. Vamos a hablar entonces de estos temas muy interesantes para, pues, sobre todo la sanación, ¿no? Así es. Claro. El término cuántico, doctor. Cuántico. Platíquenos. La palabra cuántica viene del cuánto. Sí. A nosotros nos enseñaron en la escuela que alrededor del átomo giraba los protones, los electrones y los neutrones. Entonces se descubrió que existe una energía que se llama quantum, de ahí viene la palabra cuántico. Cuántico. Entonces la realidad de tratar de demostrar que existe una terapia, una sanación, y que tiene excelentes resultados, es traer la sanación cuántica. Okay. Sí, y hacerles demostraciones a la gente que podemos quitar un dolor, que podemos mejorar su estado de salud, y sobre todo que la gente conozca que existen nuevas alternativas. Exacto, que es mi siguiente pregunta. Sí. Como un médico egresado, ¿no?, de la Facultad de Medicina, con este aprendizaje convencional de lo que es el organismo humano, el proceso de enfermedad, el proceso de curación a través de la medicación alopática, ¿cómo da este giro y hace acupuntura, hace biomagnetismo? O sea, me imagino que es una pregunta que frecuentemente lo hacen. Sí. ¿Por qué llama la atención? Sí, fíjese que esta pregunta me la hicieron exactamente hace un año en una entrevista. Y precisamente porque yo lo viví. Y lo viví con mi persona, lo viví con mis hijos. Como médico, los médicos somos muy ortodoxos, somos muy lineales. Y decimos, bueno, esto es así. Entonces tuve el caso de mi hija que tuvo fiebre de origen desconocido, es un síndrome. Un síndrome que pues la verdad nos traía de cabeza, no sabíamos el diagnóstico, porque los médicos siempre andamos buscando el nombre y el apellido de la enfermedad. Sí, sí, además, ¿verdad? Y la verdad, estábamos desesperados, y la verdad, dije, bueno, pues tenemos que apuntar hacia otras áreas. Y resulta que mi niña, pues, tenía 2 meses, tuvo fiebre de origen desconocido, se hospitalizó, tenía 7 días con tratamiento, no respondía a los tratamientos convencionales, y bueno, miramos hacia la homeopatía, ¿sí? Que es una medicina energética maravillosa. Sí, maravillosa. Y resulta que mi niña, con 3 tomas de un medicamento homeopático, sale. No es verdad. Sí, sí. Rapidísimo. Entonces, esa fue la experiencia que yo vivo en mis hijos. Ajá. Posteriormente yo vivo una experiencia también de un dolor abdominal agudo, me hacen estudios, no se me quitaba, me quieren hacer una laparoscopia exploratoria, dije no, y me voy otra vez a la homeopatía, y la homeopatía. Sí, sí, sí. Entonces, yo también, bueno, tengo una experiencia personal de que mi hija, que estaba chiquita, tenía como 3, 4 años, y tenía 15 días con fiebre. No se le quitaba con nada, yo ya estaba muy apurada, poniéndole hielos en la cabeza, ¿no?, constantemente, y en un día, con mi patita. No, y es que además, por supuesto que ya está más que conocido en todos los medios, que somos más que un cuerpo físico, ¿no? Este campo energético que nos conforma, es el tratamiento que hagamos ahí, pues es de un gran, gran potencial, porque además trabajamos con el origen, a nivel energético, no sé si usted está de acuerdo conmigo, se gesta la enfermedad. Claro que sí. Y después aparece
en el campo físico, en el cuerpo físico. Por supuesto que sí. Fíjense que existen frecuencias de sanación que ya tienen tiempo, pero que lamentablemente, sobre todo en el campo médico, la mayoría de los médicos no volteamos a ver que existen este tipo de terapias. ¿Sabe cuándo volteamos? Cuando nos pega a nosotros y no encontramos una solución. Con la familia. Y no encontramos solución. Entonces, cuando decimos, bueno, caray, pues tenemos que buscarle, ¿no? Y la verdad, tiene toda la razón, ¿no? Los seres humanos somos información, somos energía y somos luz. Y somos movimiento. Sí. A mí me preguntan, bueno, ¿cómo que movimiento? Claro, tu corazón está latiendo las 24 horas, los 365 días, tu peristaltismo es movimiento, tu circulación linfática, tu circulación sanguínea, por supuesto. Somos electricidad. Completamente de acuerdo. De hecho, perdón que interrumpa, hay un instituto en Estados Unidos, se llama HeartMath, que es la matemática del corazón. No, hombre. Es impresionante ese instituto. Es maravilloso cómo miden. Ahorita estoy yo leyendo un libro de física cuántica relacionado con la evolución de la conciencia, con el análisis del corazón, con el análisis de la respuesta celular. Y estoy... yo me confieso principiante en el tema, estoy maravillada, hipnotizada, cautivada. Entonces, no podíamos dejar pasar la oportunidad de platicar con usted, doctor, porque usted une esto que en algunas épocas se pensó que era imposible unir, sí. ¿No? Esta información energética con esta información científica. ¿Y cómo trabaja, doctor? Como si yo voy a consulta con usted, ¿cómo...? Mi consulta es completamente... que se sale fuera de lo ordinario, ¿no? De hecho, cuando llega el paciente a mí, yo lo empiezo a leer. ¿Por qué? Porque todos tenemos un lenguaje corporal y eso a mí me da mucha información. Yo me fijo mucho en su tono, su timbre de voz, si es agudo, si es grave, su lenguaje corporal, su marcha... Incluso me fijo en sus dientes, si están desgastados, si tiene impresiones dentales en su lengua, su rostro, ¿sí? su marcha, cómo camina, si está desgastado su zapato, ¿sí? Su posición, sus hombros, si están hacia abajo, hacia arriba. Todo eso a mí me da mucha, mucha información. Entonces yo empecé, llegaba mi paciente, yo lo leía y yo anotaba lo que yo pensaba y lo que yo creía que él tenía, ¿no? Esto se hizo una rutina. A la hora que yo interrogaba, yo ya tenía todos los síntomas del paciente, ¿sí? Y ya escritos. Entonces, a esto yo le llamé lectura de la memoria celular. ¡Qué hermosura! Entonces, a través de un lenguaje corporal. Es un lenguaje corporal. Entonces, para hacer la lectura de la memoria celular, yo necesito tres datos. Tres datos que para mí son muy importantes. El nombre. El nombre es la identidad. ¿Sí? La fecha de nacimiento, que significa para mí que es único e irrepetible. Así tenga un gemelo, un monocigoto que venga de la misma placenta, ¿sí? Somos diferentes. Claro. Así sean gemelos idénticos, somos diferentes. Únicos e irrepetibles. Únicos e irrepetibles, precisamente en el universo. Y luego les pido su autorización, que es su libre albedrío, hacemos una comunicación directa y hacemos la lectura. A veces sin que el paciente me diga nada, hacemos una comunicación directa y empezamos a leer. Y esto va fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo y empezamos a sacar datos. ¿Sí? Esto es en cuanto a lo que es la memoria celular. En cuanto a lo que es sanación cuántica, aquí aplicamos frecuencias de sanación que existen. Ya más adelante, si nos permiten, podemos hacer una sanación o podemos hacerles una demostración. ¿Cómo no? ¿Sí? Sí, cómo no. La memoria celular, por supuesto, que es un tema interesantísimo, ¿no? Porque aunque yo me tome el medicamento XWZ para el trastorno Y que tengo, si no trabajo y si no observo esta información que genera mi célula, esto donde está almacenado, yo como psicoterapeuta hago también un poco lo que usted hace. Desde que me hablan por teléfono, el tono de voz, la llamada de mensaje, cómo entra el paciente caminando, no tiene nada que ver que si viene bien vestido o no, tiene que ver con este tema de lo que me está transmitiendo. Y ya empezamos a hacer diagnósticos, ¿no? Pero en usted se me hace maravilloso que este diagnóstico pues va más allá de un patrón de pensamiento, porque usted ya puede diagnosticar hasta qué órgano, ¿no? Sí, podemos diagnosticar
Bueno, tuve la oportunidad de estudiar medicina tradicional china. La medicina tradicional china obviamente tiene sus agujeros de salida en los órganos. El riñón pues, es el oído, el hígado pues, es el ojo. Eso nos, se nos facilita mucho, ¿no? Tener mucha información y para poder hacer un buen diagnóstico. En cuanto al tema de dismetría, pues este es un caso maravilloso. Este es un tema apasionante. Yo les he dicho que el 95% de las personas tienen dismetría. Pero me preguntarán, ¿y qué es dismetría? Pues dismetría es una incongruencia en los miembros inferiores. Ahí se puede dar en los miembros superiores, en las extremidades inferiores, ¿sí? Y este es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, ¿sí? Hay un acortamiento de una extremidad. Y es lamentable que muchos médicos no sepamos de esto o no sepamos hacer el diagnóstico porque está afectando crecimiento, desarrollo y en la vida adulta pues estamos, por eso es una de las causas de problemas en rodilla, cadera, cintura y lo podemos hacer, solucionar tan rápido. Es algo muy sencillo de diagnosticar y muy rápido también de... No, y lo peor de todo, lo creemos normal, que es natural que tengamos una pierna más larga que la otra. Sí, porque mucha gente ha comentado lo mismo, entonces sí, se vuelve repetitivo y cree... No, entonces, sí. Mucha gente, yo he oído que dice, no, pues es que es normal que tengas una pierna más corta que la otra. No es normal caminar toda tu vida así. Los seres humanos somos simétricos, sí. Lo que pasa es que el cerebro no captura... esa sensación de que tenemos una extremidad más corta que otra y pues estamos caminando, ¿no? Entonces en nuestra marcha le estamos dando un impacto a la rodilla, a la cadera, a la cintura. No, por supuesto. Si vamos con el ortopedista y el ortopedista no lo diagnostica, pues él no lo soluciona con un zapato ortopédico o con una plantilla, pero es aparente, porque mientras traigamos el zapato, la plantilla, bueno, pues estamos parejos, ¿sí? Sin embargo, nosotros con la técnica que estamos aplicando lo podemos resolver inmediatamente. Está maravilloso. No, y además lo que es increíble que yo vi a través de Rodolfo, que pude conocer su video, es que lo hace a distancia. Lo podemos hacer a distancia. Pero ¿cómo funciona eso? Lo que pasa es que somos información. Sí. Entonces, vamos, yo lo he hecho a través de Sky a cualquier parte del mundo. Lo podemos hacer en tiempo real a Inglaterra, Argentina, y es rapidísimo. Lo que pasa es que somos información. Entonces, yo estoy mandando bytes de información a los hemisferios cerebrales para corregir. Y bueno, se dice fácil hablarlo, pero hacerlo, no, es lo que podemos es hacer. Lo podemos hacer. Cuando yo lo vi en el video, yo hasta se lo comenté a Leti y le digo, mira, Leti está a distancia. Tenemos que platicar con él. Yo sí creo en eso, ¿no? Porque yo creo que todos estamos conectados. Sí. Entonces, hasta a través de esta red de conexión, creo que sí se puede dar la... No, claro, pero que se te componga la columna vertebral, o sea, que se te regulen las piernas, eso se me hace maravilloso. Mire, lo que pasa es que es física aplicada, esto es un arco reflejo. Hay una unidad emisora, que en este caso es el terapeuta, una unidad transmisora, que es el universo o el cosmos, y una unidad receptora, que viene siendo el paciente. Es un arco reflejo, es física aplicada. Es física. Así es. ¿Qué necesita, doctor, para que hagamos cuánto tiempo, para ver si lo hacemos antes del corte o después del corte? Si quieren que les haga una demostración de dismetría, que por supuesto... con todo respeto usted la tiene, yo se lo puedo corregir ahorita en segundos, en 2 minutos. Me parece muy bien, a ver. Pues, nomás le voy a pedir que, o sea, para que la gente vea que si trae el acortamiento, le parece, si se puede subir aquí o en la silla, o aquí en la mesa, para que veamos el acortamiento. Preguntarle a la producción si la mesa... Es nada más para que haga la toma. Nos soporta para que... Tenemos mobiliario nuevo. Esto sí, es lo que estoy viendo. Sí, sí. Pero sí, aguanta, es muy rápido. Además es muy rápido, ¿eh? Ajá. Lo puedo hacer con fascinación, que es una técnica en donde ya nada más me le quedo mirando y lo hago rápido en segundos. O lo puedo hacer con toque, lo puedo hacer sin toque, lo puedo hacer con mensaje directo. Hay muchas técnicas. Okay. Esto es lo maravilloso. Y sí tengo, porque tengo un problema en lumbar y el hueso sacro. Si gusta. Mariel, me voy a subir a la mesa. No me veo. No te ve.
Ya está, que te vea arriba. Para que haga la toma. ¿Ya lo detiene? Ya lo detengo. A ver, no quiero dar la espalda, pero aquí podemos ver. Me quito los zapatos. No, no, esto es. ¿Quieres que la dale hacia el otro lado para que se vea? ¿Así? ¿De este lado o hacia qué lado? A ver, ahí está el acortamiento. ¿Sí lo ven? Sí, es muy claro. Sí, sí, es muy claro. En el hay que verlo siempre en el talón, en el tacón, arriba no, siempre en el tacón. Entonces, le pido que se pare. Ajá. Lo voy a hacer con fascinación, ¿eh? Míreme a los ojos y listo, ya está corregido. Yo ya le mandé la información. Por favor. Así de rápido. Esto es rapidísimo. En segundos. Esto es rapidísimo y vean la corrección. ¿Sí lo pueden apreciar? Ay, sí, cierto. Ya, ¿sí se puede ver? Ya se ve tu pareja. ¿Sí? Ahora dígame qué me hizo. Simple y sencillamente le mandé la información. Ya la van a corregir. Ya la voy a corregir de otra manera. Ajá, ok. Oye, aquí te miro alza de azúcar. ¿Qué? No importa, también se la podemos corregir. Sí, hay que corregirse. Sí, porque también otra de las cosas es que el doctor también trabaja con células madre. Pues, ah, sí. Okay. Sí, miren. ¿Sí ven el acortamiento que ella tiene? Esto sí es terrible, ¿eh? Ay, ¿a poco? ¿Sí, ¿sí lo alcanzan sí, a ver? Lo de allá, sí, lo estoy viendo. Yo me lo sentí. ¿Sí lo ven? Sí, aquí se ve. Ok, parece, por favor. Aquí yo voy a usar otra técnica en donde le pido que se ponga detrás de ella. Va a sentir usted la energía, va a sentir movimiento. Lo que sí les pido es que no pongan resistencia. Levante su cara, levante su cara, cierre sus ojos. Un poquito para acá. Okay. Levante su cara, cierre sus ojos. Y quiero que observen sus pestañas. Aquí ya empiezo. De hecho ya está corregida, ¿eh? Va a sentir ella que cae. Empieza a sentir el movimiento. Y si le pido que no ponga resistencia, te sienta la energía. Es muy fuerte. Sin. Se va. Se va. Sin apegos. Se va. Completamente. Aquí estoy moviendo su campo eléctrico, su campo electromagnético, miren nomás, es muy fuerte, muy fuerte. Toco su hombro y listo. Ya está cómoda y ya recibió energía. Ok, le pido que se suba, por favor. Y vamos a observar que queda parejita. Ahí está. ¿Sí lo ven? Sí, claro. Aquí estamos quitando un problema físico. Le estamos quitando a ella que tenga un problema más serio, que tenga dolor, que tenga discapacidad. Quiero que me diga qué sintió cuando yo estaba aplicando la energía. Como si me estuvieran empujando. Como si llegara una ola de aire fuerte. Sí. ¿Sentías la energía, Leti? Sí, sentía la energía. Ajá. Por decir, no es una explicación, ¿no? Pero como si estuviera yendo una ola de aire muy fuerte. ¡Wow! Así es esto. No, pues es maravilloso. No, estoy impactada porque además. ¡Me dejó cierta! ¡Me dejó muda! ¡El doctor es un milagro! Yo les digo que esto es real, que es verdadero. Los médicos, lamentablemente, a veces no miramos a esto. Yo tengo ya muchos años en esto. He tenido la oportunidad de conocer a grandes sanadores, como el doctor Eric Pearl, que se dedica a la reconexión, al doctor Greg Braden, a Bruce Lipton. Conoció. Hemos tenido la oportunidad de estar allá con ellos y wow. Esto pues, es una maravilla. Es una maravilla, ¿ves? Porque yo siento que esta energía... usted ayuda a canalizarla, la energía del universo, para poder sanar a la persona, ¿no? Es así como la sentí, una ola muy fuerte de energía que pues, yo lo sentí así como una oleada de aire muy fuerte, ¿no? Sí. Porque yo cuando vi el video pensé que el paciente entraba como un estado de hipnosis. No. No. No.
De hecho, bueno, cuando hacemos regresiones, porque también hacemos regresión de vidas pasadas, entramos a una fase cerebral, a una frecuencia cerebral que se llama teta, ¿sí? Y ahí podemos hacer también muchas cosas. De hecho, hay una técnica que se llama teta heal, ¿verdad? Pero esto es diferente, ¿no? Y lo aplicamos y lo podemos hacer a distancia, incluso en las personas que nos están viendo. Podemos hacerles una sanación a distancia y quitar en el momento dolores, afecciones, problemas de columna, problemas de rodilla, migrañas, sí, y que estén padeciéndolo, y podemos hacer la sanación a distancia. Entonces, desde esta perspectiva y desde este manejo que usted hace, ¿cómo definiría la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. ¿Sí? Es un sistema de alarma, es un sistema de alerta que nos está diciendo hay cambios en tu cuerpo, hay que corregirlos. Esto para mí es una enfermedad. Desde el punto de vista psicológico, emocional, físico, etc. Hay que corregirlo. Hay que equilibrar el campo electromagnético. Pues eso está sensacional. Pues usted es un canalizador de energía universal, que eso es buenísimo. Doctor, yo me sentí de inmediato bien, la verdad. Sí, le reconozco toda la energía y la fuerza que tiene. Sí, incluso hay pacientes que me han llegado con dolor agudo y salen sin dolor, sin aplicarles ningún analgésico. ¿Sí? Pues yo hace un momento tenía dolor en mi hueso sacro y ahorita no tengo dolor. Y me gustaría hacer una cosa que no puedo hacer. Es que con esta pierna, cuando la estiro y hago yoga, me puedo agarrar del dedo gordo, extenderla y abrirla. Con esta no. A ver. Entonces me gustaría. ¿Quiere que hagamos algo? Sí, lo puedes hacer. Ok. Bueno, es que me estorbo la silla. Voy a hacer un poquito para atrás. Yo conecto con su pie izquierdo, ajá, lo fortalezco. ¿Y lo puedes? No, sí lo puedo hacer. No, y sí me quitó el dolor que tenía en el hueso. Sí. En la mañana hice elíptica, 55 minutos, y al bajarme de la elíptica me dolía. Hemos tenido pacientes con hipertensión arterial arriba de 180, 180, 90, 180, 95, que es muy alto. Sin darles ningún medicamento, hemos estabilizado la presión arterial. Oh, está maravilloso. Si alguien de producción tiene algún problema, pues puede. Ahorita en el corte. Y podemos corregir su dismetría. Le invitamos a alguien. No, a todos los podemos. Y lo puedo hacer en serie también, ¿eh? Si están 10, sí. Al 10 al mismo tiempo lo puedo hacer. Incluso lo podemos hacer sin levantarme aquí de estar sentado, mando yo el mensaje e inmediatamente lo hacemos. Y lo podemos hacer, si quieren hacer, hacemos la demostración. Sí, me gustaría, vamos a ir a un corte en dos minutos. Perfecto. Para poder hacer todo esto y pues ayudarle al público, a todos los que se quieran saber. Claro que sí. Doctor, ¿y usted capacita? ¿Alguien puede aprender esto? Sí, por supuesto. Damos cursos para médicos y terapeutas, para la gente que esté interesada. Con todo gusto se pueden dirigir con Rodolfo. Ok. Y venimos y vamos y viajamos a cualquier parte del país y del extranjero para capacitar a la gente. Muy bien. Claro que sí. Bueno, ya está, se me queda corta la pregunta. Entonces, ¿qué es el biomagnetismo? Ah, el biomagnetismo. Bueno, es una herramienta maravillosa, ¿sí? El biomagnetismo médico, tal como es, el par biomagnético. Vamos a hablar del par biomagnético que lo descubre el maestro, el doctor Weiss. Me honro de ser su alumno, su discípulo. Simple y sencillamente es el buscar los pares, porque el doctor Weiss descubrió pares biomagnéticos que hacen resonancia para ver si hay algún problema provocado por virus, hongos, parásitos, bacterias. Okay. ¿Sí? Y bueno, sacó varios pares, están los pares emocionales, hay muchísimos pares, y él descubrió esto, ¿no? Es una maravilla también. Entonces, está la magnetoterapia, está el campo magnético pulsante, hay varias técnicas, ¿no? Que son completamente diferentes, pero pues todas son buenas, todas son válidas. No, qué maravilla. Está maravilloso esto, porque bueno, yo sí creo que somos espíritu, pero ese espíritu pues es una chispa de energía
que es la que habita nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos un campo electromagnético que irradiamos. Surge. En el instituto que platicas están todos los estudios que genera el campo electromagnético del corazón. Uh-huh. Y además, sí, ¿no? Todo el sistema neurológico, las neuronas que tiene el corazón, generan esto que se ha descubierto que es aún más poderoso que lo que genera el cerebro. Sí, claro. Entonces estamos conectados en el campo cuántico, en el universo, en la información, en esta red de información, donde nada más podemos llegar a concluir que todos somos uno, porque estamos en esta comunicación. Por eso usted puede trabajar a distancia. Sí, hay una cosa que es bien importante, ¿no? Hay tres elementos que yo utilizo para hacer la sanación. Primero, la intención, uh-huh, la emoción y la dirección. Uh-huh. Para mí es importantísimo. Importantísimo. Y lo podemos hacer a cualquier parte del mundo, y lo podemos hacer también en mascotas. Ay. Y en plantas. Ay, qué hermoso. Y de hecho, estoy conformando un directorio de sanadores a nivel nacional que tengo, pues yo canalizo a varias personas. Uh-huh. Y pues depende de lo que tenga cada persona, ya veo que con qué sanador lo dirijo y lo funciona. Qué interesante. Sí. Pues vamos, yo creo que ya pasaron los 2 minutos, vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias. Tayari. Tayari significa nuestro corazón. Es un espacio terapéutico cuyo objetivo es dar tratamiento a diferentes trastornos psicológicos, tales como ansiedad, ataques de pánico, depresión, estrés. Una de las técnicas usadas es la psicoterapia cognitivo-conductual. Tenemos también la terapia bioenergética o terapia esquío. La medicina bioenergética o medicina cuántica es un sistema único que aplica las más avanzadas tecnologías para dar tratamiento a diversos padecimientos. Luz Azul, centro holístico místico, enclavado en el Valle Sagrado de Tepoztlán, Morelos. En nuestro centro encontrarás la cámara Kirlian de uso científico, con la cual podemos retratar tu aura, tus 7 chakras, gráfica de órganos internos. Y en nuestro centro encontrarás terapias alternativas para equilibrar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, así como meditaciones, yoga, retiros, talleres y mucho más. Te esperamos en Avenida Revolución número 32, Centro Tepoztlán, Morelos. Nuestros teléfonos 01-739-39-54988 y 01-739-39-33150. Nuestro correo luzazul@gmail.com.mx. Visita nuestra página www.luzazul.com.mx. Te esperamos. Tayari. Tayari significa nuestro corazón. Es un espacio terapéutico cuyo objetivo es dar tratamiento a diferentes trastornos psicológicos, tales como ansiedad, ataques de pánico, depresión, estrés. Una de las técnicas usadas es la psicoterapia cognitivo-conductual. Tenemos también la terapia bioenergética o terapia esquío. La medicina bioenergética o medicina cuántica es un sistema único que aplica las más avanzadas tecnologías para dar tratamiento a diversos padecimientos. Luz Azul, centro holístico místico, enclavado en el Valle Sagrado de Tepoztlán, Morelos. En nuestro centro encontrarás la cámara Kirlian de uso científico, con la cual podemos retratar tu aura, tus 7 chakras, gráfica de órganos internos. Y en nuestro centro encontrarás terapias alternativas para
equilibrar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, así como meditaciones, yoga, retiros, talleres y mucho más. Te esperamos en Avenida Revolución número 32, Centro Tepoztlán, Morelos. Nuestros teléfonos 01-739-39-54988 y 01-739-39-33150. Nuestro correo luzazul@gmail.com.mx. Visita nuestra página www.luzazul.com.mx. Te esperamos. Pues estamos aquí con el doctor para ver lo de Sergio Madrigal, para verlo de una sanación en vivo. Uh-huh. Estamos viendo también que todos tenemos dismetría. Aquí está muy claro, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Uh-huh. Ok, vamos a pasar a nuestra siguiente paciente. Para hacer la demostración y van a ver cómo las voy a corregir en serie a las dos. Pueden ser 2, 5, 10, 20, 40, las que sean, ¿no? Ella sí es tremendo, ¿eh? Porque trae, mire, no sé si se alcanza a apreciar. Se lleva prácticamente toda la suela. ¿Ok? ¿Te paras? Lo vamos a hacer de una manera muy divertida, ¿sí? Esto es tan sencillo como un toque mágico. Pongan sus manos aquí. Nada más que háganse más hacia la cámara para que se vean. Así, yo les mando ya la información y ya están corregidas. Así de rápido. ¿La pasas tú primero para que vean que ya está corregido? Sí. Yo completamente. Ahí está. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden apreciar? Ahí está. Sí. Esto es muy rápido. Muy sencillo. Para usted, vamos a mostrarles que esto lo corregimos completamente. Miren. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, no sé si alguien traiga alguna molestia, un dolor en estos momentos, también lo podemos corregir. ¿Algún otro síntoma? ¿Algún otro síntoma? ¿Qué quieren aprovechar al doctor? No, aquí en la espalda. En la espalda, trae un dolor. Sí. Ok, del 1 al 10, dígame, 10 sería el tope, ¿cuánto le duele? Un 9. Un 9, entonces bastante. Bastante. Ok, vamos a hacer una terapia demasiado rápida. Levante su cara, cierre sus ojos, deme su nombre, por favor. Jessica. Le pido que se quite sus anteojos. Okay. Jessica, su nombre completo. Jessica Viridiana Scherzer González. Ok. ¿Su fecha de nacimiento? 21 de abril de 1990. Ok, ¿me otorga el permiso de aplicar energía cuántica en su cuerpo, sanación cuántica? Sí. Okay. Y empiezo yo. Quiero que observen sus pestañas. Y ya va a empezar a tener movimientos. Y digo, 1, 2, 3. ¿Cómo se siente? Pues, no sé, me sentí como mareada. ¿Cómo siente el dolor? Ahorita ya siento un poquito menos. ¿Cuánto bajó? Yo creo que un 7. Un 7. Ok, lo podemos quitar, ¿eh? Completamente. Sí. Levante la cara. No, no ponga resistencia, por favor. Su cuerpo se va a empezar a mover. Voy a activar la energía kundalini, que es la energía que corre por toda la columna vertebral. Simple y sencillamente empiezo a mover su campo electromagnético y lo empiezo a equilibrar. Como que no es muy común en un médico que vean esto, ¿verdad? No, sí. Para nada. Pero es real. Es una nueva era. Les gusta a los médicos. No. Es la nueva era. Claro. Tenemos que acostumbrar. Es la nueva medicina germánica, la nueva medicina. Abre sus ojos. Dígame cómo se siente. Mueva sus brazos. ¿Qué hago? ¿Mejoró? Sí. ¿Cuánto?
No sé, ya no siento. ¿Ya no siente nada? ¡Wow! Muchas gracias, chicas. ¿Y entonces aquí podemos mandarle al público? Sí, podemos hacer algo si ustedes gustan. Con todo gusto. Muy bien, entonces ¿les parece bien que hagamos algo para el público? Sí, muy bien, doctor. Muy bien, entonces les voy a pedir a todas las personas que nos están viendo, que están sintonizando este canal, pues hagan un ejercicio que es muy sencillo. Es simple y sencillamente, si ustedes tienen alguna molestia o un dolor que ya tiene días que no ha disminuido, incluso que estén tomando medicamentos y que les está quejando este problema, bueno, pues les vamos a ayudar. Y ya después, si lo tienen para bien, se pueden comunicar para que nos digan de qué manera les ayudó esto y pues lo vamos a hacer. Es muy sencillo. Yo lo más les voy a pedir que estén en donde estén, si están parados, bueno, que esté detrás de ustedes una silla o un sillón, porque van a sentir la energía muy fuerte. Si van conduciendo un auto, bueno, pues orilla. Y bueno, empezamos, ¿les parece? Sí. Muy bien, se van a poner de pie, van a poner sus brazos hacia abajo, sus hombros normales, van a levantar su cara, van a cerrar sus ojos. ¿Lo podemos hacer? ¿Lo pueden hacer ustedes? ¿Para que vean? ¿Sí? Ok, levanten su cara y a la cuenta de 5 van a empezar a sentir la energía, ¿sí? Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Estén en donde estén, en cualquier parte del universo, en cualquier parte del mundo, del planeta. Esta es una energía de sanación que llegará a su cuerpo. Y va a empezar a sentir la energía como fluye a través de la planta de los pies. Van a sentir cómo va subiendo esta energía. Recorre sus muslos, sus piernas, sus rodillas. Recorre la cadera. Está subiendo por el abdomen bajo, abdomen medio. Sus movimientos ya van a ser cada vez más fuertes. Estamos subiendo al tórax. En el caso de la mujer, a la zona mamaria. Estamos subiendo por el cuello, esta energía maravillosa se expande por su rostro, sus mejillas. Van a empezar a sentir que aumenta la temperatura, no se asusten. Si ven luces de colores, rostros humanos, formas geométricas, es completamente normal. Sientan esta energía como se expande. Llega a su frente, sube por el cráneo, baja por la base del cráneo. Está recorriendo la parte posterior del cuello y a través de toda la columna vertebral van a sentir muchas sensaciones. Disfrútenlo. Sus movimientos son más fuertes. Algunas personas se pueden caer. Sientan el movimiento de la kundalini. Se activa ya. Cada vez va a ser más fuerte el movimiento. Sientan cómo baja esta energía y recorre todos sus meridianos, todos sus canales. Esta energía es sanadora, ¿sí? Y vamos a fortalecer músculos, tendones, ligamentos, fascias, hueso. Vamos a fortalecer todos los órganos y sistemas. Vamos a tener mucha vitalidad, vamos a tener mucha resistencia, mucha flexibilidad. Se nos va a quitar la depresión, la ansiedad, el miedo, los dolores de cabeza. Se va a estabilizar la presión arterial. El azúcar también se va a estabilizar en las personas que son diabéticas. Siéntanlo. Sientan la energía. Esta es una energía sanadora maravillosa. Y ustedes ahorita tienen la oportunidad de sentirla y de percibirla. Siéntanlo. Muy bien. Respiren profundo, sueltan el aire por la boca 3 veces. Muy bien. Voy a fortalecer para todos ustedes su aparato digestivo, su lengua, su boca, su esófago, su estómago, curvatura mayor, curvatura menor, cuerpo, antro, intestino delgado en sus tres porciones, duodeno, yeyuno e ileum, colon ascendente, transverso, descendente, ciego, contrasiego, recto, ano. Vamos a fortalecer su vesícula biliar, su páncreas, su vaso. Vamos a fortalecer su aparato respiratorio en todos ustedes, su mucosa nasal, sus cornetes, su tabique nasal,
su faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos, parénquima pulmonar. Créanlo, siéntanlo, es maravilloso. Fortalecemos su corazón, sus cuatro cavidades, sus dos aurículas, sus dos ventrículos, sus vasos mayores, sus vasos menores. Fortalecemos sus vasos linfáticos, sus riñones, su cerebro, sus dos hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso, el cerebelo, el bulbo. Siéntanlo, disfrútenlo. Muy bien, voy a contar del 1 al 5. Cuando llegue a 5, vamos a abrir los ojos y van a sentir todo el equilibrio y toda la salud. 1, 2, 3, 4. Respiren profundo, suelten el aire por la boca 3 veces. Y 5. Abran sus ojos. Tomen asiento y bueno, ojalá y se puedan comunicar con nosotros para que nos digan qué experiencia tuvieron, qué sensaciones tuvieron y cómo se sintieron, cómo mejoraron. ¿Qué tal? Muy bien. Pues yo me podría quedar a vivir ahí. Eternamente. ¿Qué experiencia tuvo? ¿Qué experiencia tuvo usted? Pues una luz blanca, una luz amarilla. Yo una sensación por todo el cuerpo. Fue ascendiendo en espiral. La mesa me estorbaba, si no yo creo que hubiera hecho este movimiento. Por supuesto que cuando estaba yo sintiendo que la energía estaba así, empecé a sentir alegría, paz, ganas de llorar, pero de felicidad. Esta parte de mi lóbulo frontal, se empieza a activar, se activó, claro. Salió y sentí como el chakra coronal se abrió. Entonces sí, por eso digo que me podría quedar a vivir en este espacio. Sí, esto es maravilloso, ¿no? Y pues invitamos a la gente, a médicos, a terapeutas que estén interesados en esta terapéutica, pues que la aprendan, que la conozcan, para que puedan ayudar a mucha gente. Pero ¿qué es? Porque no es hipnosis, no, es ¿cómo me lo puedes conceptualizar? Bueno, la verdad, yo tuve la oportunidad de conocer muchas terapias, fui integrando mi sistema, fui buscando el camino más fácil, como dice Mabel Katz, y pues lo fui sintetizando, y lo fui digiriendo, lo fui aplicando, y he visto resultados. No, y me queda claro que es su energía también, doctor. Sí, no nos vamos a contar historias. Muchas gracias. Sí, he tenido grandes experiencias, grandes satisfacciones con pacientes y con niños. Y bueno, pues esto es muy satisfactorio. ¿Qué es lo que más le ha impactado a lo largo de su trayectoria? He tenido casos muy interesantes. Tuve un caso de un niño que tuvo fractura de tibia y peroné. Él, le pusieron su yesito, quedó con un acortamiento muy significativo, aproximadamente entre 6 y 7 centímetros, que es demasiado. Entonces este niño estaba programado para hacerle una cirugía. El papá escuchó de mí, fue a mi consultorio y él no creía, por supuesto que no creía, ¿no? Porque también hasta eso podemos percibir. Claro, no, se desarrolla la percepción, sí, el sentir, ¿no? Entonces, le dije, no, pues eso lo podemos resolver muy rápido. Tómele fotografía, video, yo no tengo ningún inconveniente. Entonces, el niño se queda asombrado, se acuesta en el cheslón, aplico la técnica, previo a reconocer que tenía una auténtica dismetría muy marcada, y el señor se queda con los ojos abiertos. Se queda impresionado y bueno, le dije, mire, con todo respeto, lléveselo a su ortopedista y dígale que sí, siempre lo va a operar. El doctor me llama y me dice, ¿Qué hiciste? Y dije, doctor, pues lo invito a que venga. ¿Qué hiciste sin bisturí? Sin anestesia. Sí, los ortopedistas no lo quieren.
creo. No, bueno, yo pienso que son herramientas que nos pueden, que pueden ayudar a muchísimos médicos, ¿no? Y este, y podemos resolverle este problema a muchísima gente. Yo les he comentado que es una pandemia, 95 de cada 100 personas tienen dismetría. Ay, sí. 95 de cada 100 personas, y esto realmente no se ha enfocado a darle un tratamiento integral, y por eso tenemos niños que se caen, niños que están, que empiezan a caminar y que se caen y se caen y se caen, no, que no tienen fuerza. Y adultos mayores jorobados, problemas de cadera, fracturas de hueso de cabeza de fémur, sí. Todas estas cosas pueden venir también. Sí, afecta principalmente lo que es la rodilla, menisco lateral, menisco uh-huh. medio, puede afectar ligamento cruzado. Cabeza de fémur. Sí. ¿Sí? No, es que yo conozco una cantidad de personas de disco, con hernias, con problemas de rodilla, es como el pan nuestro sí, de cada día, sobre todo posturas, en el gym, malas posturas. Y lo podemos, ustedes ya lo están viendo, lo podemos solucionar. Sí, a un amigo le dio el tratamiento, traía una calza. Así. Ajá. ¿Y se la quitó? Se la quitó. Ya te la puedes tirar a la basura. Tirar a la basura, pues. Después de que se gastó, no sé, 2,000-3,000 pesos con un ortopedista. Ajá. Y no. Además, el problema se agrava, ¿no, doctor? ¿Qué pasa? Sí, por supuesto. Pues claro. Es que imagínate, un pie trae la carga más que el otro. Entonces hay un desgaste. Bueno, se le enchuecó la columna a esta. No, y todo lo que representa energéticamente la columna vertebral, pues donde pasa la energía kundalini, claro. Que nos conecta al cielo y a la tierra, ¿no? A los niveles superiores, al centro de la tierra para jalar toda la energía, sí. Si la tenemos en orden, pues somos seres conectados. Por supuesto. Somos seres que podemos, a través de esta conexión energética, trascender y resolver una cantidad de situaciones mentales, emocionales y físicas que para es tema de unos 5 programas sí. Cuando y esto pues es una parte de lo que estamos haciendo, también estamos haciendo lo que es la regresión y, uh-huh. y lo que es la vida pasada, ¿no? Uh-huh. Que también es una herramienta maravillosa para desbloquear cosas que vienen del árbol genealógico y es que en eso estaba pensando cuando lo vi trabajar, dije este señor está trabajando hasta con el árbol genealógico, sí, aquí estamos entrando en el campo cuántico. Es una manera de biodescodificar. Es una rápido, forma de biodescodificar rapidísimo. Exactamente. Traemos al estado consciente lo que está grabado en el subconsciente, sanamos muchas cosas. Y leer memorias akáshicas también. Sí, lo que es la lectura de memoria celular, pues también es una forma de biodescodificar. Doctor, denos sus datos, ¿dónde lo pueden contactar? Porque sabemos que usted no vive en el DF. Bueno, aquí en el Distrito Federal. ¿Cómo? A través de Rodolfo. A través de Rodolfo. ¿Página de Facebook? Sí, claro. Mi página de Facebook, Rodolfo Ramos de la Torre. Ajá. Mi celular, 55-2206-3789. Y ahí me pueden localizar por WhatsApp o por mensaje. Exacto. O por es las personas que viven en el DF. Así es. Yo estoy en Villa Hidalgo, Jalisco, cerca de la ciudad de Aguascalientes, a 40 kilómetros. Uh-huh. Es una ciudad industrial donde se fabrica mucha ropa. Estoy en Facebook como Sergio Madrigal Guzmán. Okay. Y mi celular es 495-101-4880. Y el de mi consultorio es 01-495-96-811-03. Por favor, dense la oportunidad, si son pacientes que están rumbo al quirófano, piénselo dos veces, consulten al doctor, dense esta oportunidad. También estamos en Guadalajara, tenemos un consultorio en la ciudad de Guadalajara, pues donde yo viajo más o menos cada mes y también allá estamos atendiendo. Okay. Y lo que es la parte del Distrito Federal y toda esta área a través de Rodolfo. Pero en Guadalajara. En Guadalajara, bueno, se tienen que dirigir a los teléfonos que le di. Ajá. O también con Rodolfo. Sí, porque también vamos a viajar para allá y vamos a cualquier parte de la República a dar seminarios, a dar consultas. Si nos invitan, con todo gusto, podemos ir a cualquier parte y a cualquier parte del mundo. Muy bien, recuerden que este programa se queda guardado en YouTube, repítanlo, vuélvanlo a ver, tomen los datos,
Anótelo. Y luego, por ejemplo, aquí en DF hacemos círculos de sanación, como hoy a las 6 de la tarde, ajá, que vamos a tratar de repetirlos cada mes. Okay. Entonces, hacemos un círculo de sanación en el cual pues, se corrige la dismetría y algunos otros problemas que traen los pacientes. ¿Los círculos de sanación dónde los hacen? Aquí por Televisa San Ángel, por Recinto de los Leones, ahí en mi casa. Ah, perfecto, sí. Para cualquier cosa, pues, para conmigo. Pues sí, el mes que entra puede venir otra vez, ¿no? Sí, o antes, si nos invitan antes, ah, con, bien, todo, con sí, todo, depende de los grupos que se vayan juntando, es lo que y el interés que tenga la gente. Y claro, luego hacemos consultas al día siguiente, sí. Y depende de lo que quieran, si quieren regresiones, si quieren sanación cuántica, si quieren lectura de memorias celulares, o sea, ya tenemos establecidos ciertos paquetes. Muy bien. Para para ir atendiendo a los diferentes pacientes. Muy perfecto, pues qué bonita misión, doctor. Sí, claro. Qué bonita, porque la verdad uno se siente de inmediato muy bien. Sí. La verdad es que hay que darle gracias a Dios de que hay personas así como usted con estas facultades. Muchas gracias. Incluso hay un estudio que lo hicimos en sangre, en donde vemos el efecto antes y después de la terapia. Bueno, estamos hablando de ciencia. Sí. Claro, ¿no? Sí, tenemos que darle un fundamento, ¿no? Sobre todo para el mundo científico, sí, claro. Para los médicos, ¿cómo no? Claro, ¿por qué no? Sí, porque en este programa, como lo dicen en el intro, es un lugar donde la ciencia y la espiritualidad se unen. Por supuesto. Entonces aquí por eso se llaman sabiduría y misticismo, sí. Porque pues estamos trabajando para la conciencia superior, para llegar a la conciencia superior, porque conciencia quiere decir con la ciencia. Sí. Hemos encontrado bebés que nacen con dismetría. Ay, claro, mi hijito sí. Nació, tiene ya 21 años, mi hijito tiene 21 años, ¿verdad? Nació con luxación de la cadera, le tuve que poner durante 3 meses doble pañal como una especie de férula. Yo creo que va a ser su próximo paciente. Claro que sí, con porque todo gusto. Tiene problemas en el sacro igual que yo. Y este problema nació con él, con la posición fetal, las piernas así, entonces la caderita le nació. Le quedó abiertita. Y bueno, es un gran deportista, hace corredores, futbolista y demás, sin embargo, a veces me dice que le duele la espalda baja. Claro. Entonces la próxima vez que lo veas sí lo voy a ver. Sí. Estamos destinados a ser felices y a vivir en salud, claro. No estamos destinados a la enfermedad, al sufrimiento y al dolor. Claro. Nuestra misión principal es recordar esto, somos seres de luz, tenemos derecho a vivir en la salud. Acérquense, estamos ¿no? condenados a ser felices. Estamos condenados a la dicha y a la felicidad y a la plenitud. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio con el doctor Sergio Madrigal, que viene desde lejos para estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por darnos el espacio. Adiós. Al contrario. Bendiciones. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Bye.